Bueno, pues estamos aquí con Pedro, que es no menos que un desarrollador de videojuegos y ha realizado varios para Android. ¿En qué consisten exactamente tus juegos? Pues bueno, aquí tenemos una muestra de dos. Bueno, tenemos aquí una huya que tengo varios juegos instalados y ese es, por ejemplo, Frank, que es un juego de plataformas con puzzles. Bueno, los niños ya se lo están pasando. En el que tú llevas a un personaje pequeño, que es un pequeño Frankenstein, y bueno, tiene varios elementos en la pantalla en los que de los que te puedes ayudar para llegar a un teletransportador, que es lo que te pasa a la siguiente pantalla. Tiene 60 pantallas y está disponible ahora mismo en Android y en iOS. Se llama Frank, solo buscar con la Frank, con el nombre Frank, y te sale el primero. Y bueno, veo que también tienes aquí otro, que su mueble es bastante llamativo, porque está aquí la gente dándole a... Sí, aquí no paran de darle al botoncito, porque es sencillo, este es un juego más sencillo. Este lo desarrollé en un día, un viernes, y el sábado lo publiqué. Y bueno, son partidas más rápidas, el otro, el Frank que hemos dicho, pues son partidas más largas, pantallas que te pueden llevar un día o dos hasta que das con el kit de la cuestión de cómo se pasa. Que este puede ser un gran juego para poner en un bar a buenas horas. Efectivamente, de hecho lo hemos probado en alguna barra libre y la gente a las 7 de la mañana termina pegándose. Se ha animado bastante. Se anima, o sea, de cara al futuro, alguna idea, alguna exclusiva que podamos sacar. Hombre, tengo uno que estoy ahora mismo desarrollando, que es una versión parecida al Frank en tres dimensiones, que es un mundo en tres dimensiones en el que puedas usar varios objetos y tengas que llegar a un punto igual que similar a Frank, pero en tres dimensiones. Ah, muy bien, pues precisamente... En eso estamos ahora mismo. Bueno, en eso estoy, que soy yo el único que trabaja. Pero precisamente tendremos que verlo, encantados. Sí, claro, claro. Muy bien, gracias Pedro. Gracias a vosotros. Bueno, pues estamos aquí con... Alberto. Oscar. Que son de, precisamente, Cosmic Wars, que han desarrollado el juego Zampa Cubes. Y nos gustaría que nos hablarais un poquito de cómo fue la idea, qué tipo de juego es, cómo funciona todo esto. Bueno, pues es un juego arcade bastante sencillo. Simplemente es un cubo en el que conte en cada cara más cubos y tienes que buscarlos, tienes que encontrarlos. ¿Y la idea de desarrollarlo cómo surgió? Bueno, la verdad es que fue una idea más o menos mutua, fue en plan nos reunimos, empezamos a hacer bocetos, a ver qué tipo de juego queríamos hacer, a qué público queríamos llegar, y fue un poco, bueno, yo iba poniendo un poco mi parte, le iba aportando y así. ¿Y ahora mismo dónde podemos adquirir el juego? De momento lo tenemos para Android solo en la Play Store, es fácil de buscar, Zampa Cubes, y ahí lo tenéis. Vamos, entonces que no hay problema, ya lo que tiene que hacer la gente es ir en tropel precisamente a por el juego. ¿Alguna idea para el futuro que tengáis? Bueno, pues proyectos tenemos muchísimos, pero de momento vamos a empezar poquito a poco, vamos a seguir actualizando este porque todavía nos quedan cosas que por mostrar y a elegir el siguiente proyecto. Muy bien chicos, pues entonces mucha suerte y mucho ánimo para el futuro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Así raro, ¿vale? No tienes
Mario. Es el Mario de Kart de la Wii U. Porque se ve muy bien para ser de la Wii U. Es demasiado bien para ser de la Wii U. Yo te digo a los de gamers, a los componentes, es que si no lo se ve la Wii. Hola señor. Hola. Hola. Vamos a ver. Bueno, pues estamos aquí con Enrique de Universo Arcade, que básicamente yo he de ser sincero, a nivel personal este es el stand que me tiene totalmente obnubilado y en el que he echado ya horas en esta feria, porque esto se trata de un sitio donde te hacen las reproducciones del propio mueble arcade. Si tienes espacio en casa y dinero para gastarlo, este es el sitio donde deberías considerar gastar tu hipoteca. Bueno, Quique, dime, ¿cómo va exactamente el proceso de hacer una máquina arcade? ¿Cómo las distribuyes? ¿Cómo va todo el tema? Pues mira, en principio lo único que tienes que elegir es la temática que quieres tener para lo que es el mueble, elegir el tipo de mueble que quieres y a partir de ahí nosotros empezamos ya a construirlo. Decides el color del mueble, vinilos, tipo de mandos, colores, etcétera. Si quieres un armario abajo, si quieres una nevera, si quieres una pecera, cualquier cosa que se te ocurra la podemos hacer. Vamos, personalizamos el mueble tal y como queramos. Escoger también los juegos que necesitemos, etcétera, etcétera. Por defecto tiene varias opciones, desde un cartucho con 600 juegos al tope, que es un ordenador que lleva 12.000, entre 12.000 y 14.000 juegos instalados. En general, ¿tiene bastante buena acogida últimamente el tema del negocio arcade? Sí, parece que se está poniendo de moda y la gente lo quiere tanto como decoración para su casa como para jugar. Sobre todo la gente entre 25 y 45 años es el 90% de nuestro público. La última pregunta, ¿tu casa es la especie de galería arcade con sacos de dormir que me estoy imaginando? Bueno, puedo decirte que tengo unas 7 máquinas en casa, o sea que es difícil que mis amigos quieran ir a otro sitio que no sea mi casa. Vamos, que enfrente del baño tiene que haber una fijo. Casi. Muy bien, Enrique, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues estamos aquí con estos chavales que evidentemente han dicho ya hemos estudiado demasiado, está todo perfecto, el examen de matemáticas de la semana que viene está ya perfectamente afianzado, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Así que hemos dicho un pequeño descansillo, vamos tranquilamente. Sí. Bueno, pequeño. Pequeño. Pequeño, vamos, que puede ser perfectamente todo el fin de semana. El fin de semana, o sea que... Semana. Pero bueno, en el fin de... esto es lo que dicen la escuela de la vida. Claro, claro. Y bueno, ¿qué os trae aquí a Play Game? Los juegos, a jugar y a pasar el rato. A pasar el rato, pero entonces, ¿estamos en afición por los videojuegos, en a pasar el rato? ¿Hasta qué punto puedes llegar a estar viciado en casa? Pues estar 5 horillas o 4. O sea. 5 horillas al día. Al día. A tu madre le parece perfecto, evidentemente. Evidentemente. Claro, claro. Y bueno, ¿tú más o menos cuántas horas echas a la semana a jugar? Yo por día, porque por semana no, ni te puedes echar la hora. Ni puedes echar la hora, ya directamente lo puedes computar como jornada laboral. Exactamente. ¿Empiezas a plantearte esto como una alternativa a la jubilación? Ojalá se pueda. Lo único malo es que también hay que alimentarse, hay que comer, todas esas cosas. A ver, todo tiene sus desventajas. Y muy bueno, vamos a seguir pasando el día a lo largo aquí. ¿Hasta qué hora vais a estar? ¿Hasta que cierren? ¿Hasta que os echen? Hasta que cierren. ¿Está la opción de ir pacíficamente o que os echen directamente por la pata? Entonces que nos echen. Hasta que nos echen, claro. Sí. Muy bien, chicos, muchas gracias. A ver. Antrax. En mi pueblo lo llaman Antrax. Sí, mola. Tenemos que hacernos con esto, ¿no? Sí. ¿Alguien me puede explicar qué es esto? Porque esto es de consolas. Es realidad virtual, ¿no? ¿O es realidad? Pero yo ya me he quedado muy rayado con el gato. Mira, 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 mira,
Tenemos aquí la mano. Mira, y atentos, atentos, que desde que ha llegado tenemos a Jaime en la mesa a modo de secretaria sexy todo el rato, en plan reclamo, pero por lo que sea no está llamando entre los frikis. ¡Dale foto! Nada. Bueno, pues estamos aquí con los amigos de la paz, la amistad y el orden mundial, que son los Ángeles Negros, en concreto con... Darkney. ¿Y con...? Romero. Bueno, y en concreto, ¿en qué consiste vuestro rollo? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Pues nosotros somos jugadores de Airsoft, para el que no lo conozca es algo similar al paintball, pero con bolitas de plástico. Y bueno, como podéis ver, vamos bastante equipados para darle un poquito más de realismo al juego y al fin y al cabo disfrutar un poco más de este ocio. Las bolas no matan, pero les duelen igual. Cuando vas tan equipado, notas el impacto de la bola, pero realmente no duele. Simplemente levantas la mano, estás muerto y poco más. Podríamos decir también que depende de la zona impactada. Sí, hay veces que cuando las bolas dan en las bolas duele. Exactamente, exactamente. Y bueno, ¿alguna anécdota curiosa que os haya pasado alguna vez jugando a Airsoft? ¿Qué sitio soléis utilizar para jugar? Pues nosotros aquí en Puerto Llano tenemos nuestro propio campo, entonces tenemos parapetos, trincheras, está todo súper preparado y la verdad es que muy bien. ¿Y nunca ha salido algún pastor creyendo que les invadía a los alemanes? ¡Paco! ¡Corre que nos volvemos locos! Pues hubo una ocasión que estuvimos recogiendo comida en el centro del pueblo para un acto benéfico y hubo gente que avisó a la policía porque nos vio así vestido y se asustó. Hombre, claro, es que cuando vas al banco de alimentos y te encuentras gente armada, la gente suele sospechar un poco. Sí, la verdad es que fue gracioso, fue una anécdota graciosa. En Twitter avisaron a la policía, pero solo quedó en eso, nada más, y todo bien. Muy bien, chicos, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues estamos aquí con Samuel, que el pobrecico se ha quedado con cara de circunstancias porque sus amigos cabrones les han dejado totalmente vendido a la hora de la entrevista y el pobre muchacho con una cara de circunstancias. ¿Tienes algún mensaje de amistad que decirle a tus queridos camaradas? Que ya lo engancharé yo. Ya lo enganchará, ¿verdad? Bueno, ¿qué te trae aquí a Play Game? Pues no sé, la verdad es que se me hace un poco raro que aquí en Puerto Llano se haga algo así, porque tampoco, desde mi punto de vista, tampoco hay mucha afición a esto, pero bueno. Está bien, hay que apoyar a estas cosas. Sí, verdad, entre sacar un rato a las cabras, ir un poco a la industria, pues de vez en cuando echarte una partida al LoL tampoco pasa nada. Sí, bueno, al LoL yo he venido sobre todo por, más que por los videojuegos, por el manga y tal. Que también eres bastante aficionado al manga. Sí. Ah, muy bien. Pues nada, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues estamos aquí con Guillermo, que también es un alegre muchacho jovial que ha decidido dar una vuelta por estos lares, a ver qué se encuentra en general. ¿A qué juegos sueles jugar, Guillermo? Pues sobre todo juegos de pelea y del Pro y Call of Duty. ¿Juegos de peleas? O sea, tú eres de mi gremio. Sí. ¿Especialmente? Mortal Kombat. ¿Y personaje querido? Sub-Zero. ¿Sub-Zero? O sea, ¿no eres de Scorpion? No. Pero vas con una camiseta amarilla. Bueno, para un día que he puesto la camiseta amarilla. Yo creo que podemos estar hablando de un transfugismo claro de personaje. No, hombre, no. Tiene nada que ver. Yo creo. Pero bueno, entonces imagínate que ya no puedes cogerte más a Sub-Zero en tu vida. ¿A quién escogerías? Sí, a Scorpion. Ah, entonces escogerías a Scorpion. Sí, pero Sub-Zero es la primera opción. Sí, pero se está creando un triángulo amoroso entre protagonista y jugador bastante interesante. Sí, bueno, si lo quieres llamar así. Dentro del Mortal Kombat nuevo, ¿cuál ha sido el personaje que más te ha llamado? Es que últimamente estoy un poco desconectado por cosas de tema de trabajo y demás, entonces no puedo jugar tanto. ¿Sí, no? He jugado al último Mortal Kombat, creo. Y bueno, de cara a los Mortal Kombat clásicos, ¿cuál fue el primero que jugaste? El Mortal Kombat 2 y el 3, yo creo. ¿Ahí en la Super? No, en el ordenador, cuando salió, o sea, un poco más tarde. ¿Jugaste directamente en el ordenador? Sí. ¿Y tenías un mando o estabas ahí con el teclado? No, con el teclado. Claro, como los buenos. Sí, sí, con el monstruo este que tenía cuatro brazos. El bueno no, la tía, la Shiva. O... Sí, la chica. La chica, esa. Ahí estamos, porque creas que no, así puede hacer más cosas a la vez, puede jugar con dos jugadores, sí, uno encima y otro debajo, juega consigo misma. Sí, pero la verdad es que luego dio un salto mucho mejor cuando fue la consola con el mando, la diferencia es grande, pero bueno. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Nada. Estamos aquí con estos muchachos que al final se han abonado otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Habéis cenado bien? Sí. ¿Habéis comido bien también? Sí. Si no, en general, vuestra madre está contenta, sabéis que estáis recogidos. Sí, estamos aquí bien, sí. Muy bien, entonces mañana también tenéis intención de venir. Mañana no creo que vengamos. Mañana a estudiar. Los domingos a estudiar. Ah, toca estudiar, eso sí. Está bien, hay que ser responsable para el lunes. Hay que ser responsable. El lunes siempre falta la energía, falta la fuerza. Sí, efectivamente.
Bueno, entonces, oye, hay que darlo todo, ¿no? Sí, pero muy bien. Bueno, chicos, pues ya está. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Que le den a like al vídeo. ¿Cómo? Que le den a like. Exactamente, dale. Like. Ellos mismos se van a ver. Ahora toca que todos los amigos le digan de todo a aquellos chavales. En plan, ¡qué cansino! ¡Fueron dos días! ¡Yo no fui ninguno!